¿Cómo están? Saludos para todos. En esta vida, para ser creíble, primero hay que ser congruente, es decir, que lo que uno hace tiene que corresponderse con lo que uno dice. Y a la Federación Mexicana de Fútbol a mí me parece muy complicado creerle. ¿Por qué? Tiene una campaña para erradicar el grito homofóbico en contra del guardameta, el grito prohibido por la FIFA. Está fantástico. Palomita para la Federación Mexicana de Fútbol. La afición del Cruz Azul grita en la liga durante un partido. Sacan a los 100 que lo gritaron y castigan al Cruz Azul. Fantástico. Palomita para la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX, es decir, para las autoridades de nuestro fútbol. El Tuca Ferretti hace un chiste fuera de lugar, de acuerdo al reglamento. A mí me parece que había que entender la circunstancia, pero bueno. De acuerdo al reglamento, ahí está puesto que esas cosas no se pueden decir. Y al Tuca Ferretti le cayeron con todo el peso de la ley. ¡Fantástico! Me parece que hasta ahí, maravilloso lo de la Federación Mexicana de Fútbol. Corresponde con lo que está escrito, con lo que están haciendo. Pero lo que no es claro, lo que no es congruente ni coherente, es que la Federación Mexicana de Fútbol apele la sanción de la FIFA a la selección mexicana. Los dos partidos de castigo sin público y la multa económica fueron apelados ante el TAS. No es congruente. Si estás haciendo hasta lo imposible, porque ya no se grite eso. Si ya castigaste a un club para que juegue el repechaje sin público en las tribunas, justamente por eso. Y si ya sancionaste a uno de los entrenadores más importantes que tiene tu liga, justamente por ese tema, no suena lógico ni remotamente que determines apelar el castigo que te impusieron por hacer justamente lo que tú estás pidiendo que no hagan. Pero claro, que castiguen a los otros. O sea, yo castigo a los demás cuando a mí no me afecta. Porque claro, el castigo, evidentemente, a la Selección Mexicana de Fútbol significa una pérdida económica. Y entonces ahí sí se nos olvida un poco el reglamento, se nos olvida que estamos tratando de erradicar ciertos comportamientos y apelamos. Entonces el mensaje es absolutamente irreal, no es claro. ¿A quién le creemos? ¿Al que castigó al Tuca Ferretti? ¿Al que castigó al Cruz Azul? ¿Al que cada vez que juega la Selección Mexicana nos pone un mensaje de ya no grites, p***? ¿O al que cuando te castigan por gritar eso, justamente en los partidos de la selección, donde tú buscas de manera desesperada que no lo griten, apelas? Porque no me castigues. No se entiende. Y la otra, está perfecto. Respetemos el reglamento a rajatabla. Eso me parece a mí maravilloso. Pero ¿por qué con el Cruz Azul sí hay castigo? No es el único estadio donde se ha gritado, ¿eh? ¿Por qué con el Tuca Ferretti si hay castigo cuando hay otros entrenadores que también dicen barbaridades en conferencia de prensa? Y lo más grave, ¿por qué cuando hay peleas en las tribunas o en las inmediaciones de los estadios, ahí no pasa nada? ¿Cómo estará la cosa que este torneo, después de una jornada de saldo blanco en San Luis, hubo comunicado para decir, por primera vez en el torneo, no hubo pleitos en San Luis? Fantástico. El reglamento dice que hay que vetar la plaza. Y no me ensaño con San Luis. En Monterrey, en el Azteca, en Mazatlán, en donde ustedes me digan que hay golpes, se tienen que actuar con todo el peso del reglamento. Pero claro, la Federación Mexicana de Fútbol ha dejado perfectamente demostrado que es cuando quieren, como quieren y como les conviene. Porque si no fuera así, el estadio del San Luis se hubiera vetado. El Azteca se hubiera vetado. No hubieran apelado a la sanción y hubieran aceptado el castigo de la FIFA como caballeritos, como corresponde.